Este es tu canal, partida de Clash of Clans, estrategias avanzadas, entre miles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. ¡Hola majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Luis, yo soy Mr. Luis y... me encuentro con Mr. Diego. Ya sabes que Mr. Diego es la cuenta de mi hijo. La cuenta que tengo en Arena 6, 7, 8, siempre por ahí, circulando, funcionando, mirando. Uy, me he puesto una camiseta que se va al filtro. Mirando mazos, mirando cosas, divirtiéndome y he hecho una de troleada. Os voy a contar la situación. El otro día vi en Twitter una imagen. Pues que decía algo así como que había salido la televisión de Royal con un mazo bastante extraño. La verdad es que no lo he encontrado, ¿vale? No lo he encontrado, pero sí había puesto el hombre la foto del mazo, ¿vale? Y dije, digo, este es el mazo más guarro que he visto en Clash Royal desde hace mucho tiempo. Bien, es cierto que a lo mejor yo creo que ya en su día alguien me saldrá diciendo, no, eso es... Bueno, vale, pues yo lo he descubierto ahora y o he querido jugar, trastear, trolear y quedarme con la gente un poquito con este mazo. Y el mazo es que funciona realmente, es que encima lo penoso es que es un mazo guarro, 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 más guarro que el de las chozas y que funciona. ¿Y cuál es el mazo? Pues mirad, ahí está, no voy a tocar las torres. Firebole, zap, rayo, tres esbirritos, un tronquete, flechas, cohete que viene del cielo y la inferno para defenderme. ¿Y qué tal me ha ido con este mazo guarro, 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 guarro? Pues muy bien, he ganado 4 o 5 partidas así seguidas del tirón o sin perder 5 o 6 partidas. Así que no ha estado nada mal. Y además, quedándome con la gente. Bien, es cierto, yo no he puesto ninguna carita. Yo no he hecho nada. Ellos sí, se han cabreado un poquito. Pero oye, chicos, las cartas están para usarlas y para conjugarlas. Hay 63 cartas, 64. Las puedes mezclar como quieras. Yo las he mezclado así de casualidad y ha funcionado. Vamos a ver sin más. Los ataques, fijaros, 1-0, 1-1, 1-0, 1-0, 1-0. Y bueno, vamos a empezar pues por este de Escape, 1-0. ¿Vale? Contra no sé quién es, 2176 contra 2121. Y vamos a ver qué tal nos ha ido. 27 copas hemos ganado. ¿Cómo se juega este mazo? Muy fácil. Muy, muy, muy fácil. Es conveniente que el hombre empiece atacando él. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque, ante todo, hay que intentar tener la inferno puesta. Y claro, ¿qué pasa? Que si tú ahora mismo empiezas atacando y le enchufas y te quedas sin elixir para poner la inferno, que es tu única arma defensiva, pues tienes un problema. Aquí, como me viene con un elemento muy, muy, muy lento, pues ya le zumbo un rayo para poder realmente sacar cosas, ¿vale? Bien, está ahí, aguantando, aguantando en la inferno para realmente no gastar tiempo. Ahí me saca el P.E.K.K.A, me saca los esbirros. Yo me defiendo con la inferno, con un zap y con unos esbirritos. Y adiós, P.E.K.K.A. Acaba de gastar él muchísimo elixir, yo también. Pero bueno, me he defendido bastante bien. Y además, esos esbirritos que cuando lleguen van a hacer un por mí. No, no ha llegado. Así que nada, de momento voy acumulando. Él dice, ¿qué ha pasado aquí? Me he perdido. Él me tira la Valquiria y digo, vale, no pasa nada. Esa Valquiria no va a llegar muy lejos. Así que, cohete al otro lado. Y además, estaba él tirando un mago, con lo cual se acabó el mago. Me tira los bárbaros. Firebole al canto y el tronquete para que no vaya mucho más lejos. Así que nada, tranquilos, aguantamos. Él ya a estas alturas debe estar diciendo, ¿qué es esto? What the fuck? ¿Qué es esto? Así que nada, me tira esqueletitos. Yo, zap, sin problema. Tengo ahí unas cartitas bastante defensivas que además, si puedo infligir daño con ellas, las voy a infligir. ¿Que me tira los esbirros? Ya sabéis. Flechas. ¿Cómo que te quedas? Ahí, aguantando. Es un mazo guarro, 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 guarro. Es que no juego al ataque. No juego. Es que no juego, me defiendo. Flechas, zap, inferno, flechas, zap. ¡Cohete! ¡Rayo! Y ya está, ala. Otro cohete, venga, ya lo tenemos en 1200. Doble de elixir, mejor para mí, va más rápido todo. Así que fenomenal. Él me saca el P.E.K.K.A, ¿yo qué le pongo? La inferno, es lógico, de cajón. Así que ahí se la pongo un poquito adelantada. Su P.E.K.K.A al nivel 3, que no está nada mal. Me tira los bárbaros y más, pues nada, toma. Firebole, tronco, nah, ¿para qué?
Rayo a la torre, que ya la tenemos en 900 de vida. Él me echa la Valquiria, yo los otros esbirritos. Ahí seguimos aguantando, quedan 30 segundos. Para aquí, para estas fechas, ya sabía yo que tenía muchas posibilidades de victoria. Le tiro el cohete, me tira el P.E.K.K.A., le pongo la Inferno. Así vamos a jugar todo el día. La Firebole para su mago, ahí. El Zap para sus esqueletitos, ahí. Y nada, 14 segundos, ¿qué sale? Pues nada, pues si sale el rayo, le tiraré el rayo y le tiraré el tronco, supongo. Tiro rayo, le tiro las flechas que me viene rabiado, ahí. Y yo le tiro el tronquete, o no, le tiro nada, le tiro el tronco a los bárbaros y ahora le tiraré el cohete y se acabó la partida. Y así de fácil, 1-0. Fútbol a la italiana. Mazo guarro, 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 pero es que lo que me he divertido, lo que me estoy divirtiendo, voy a seguir, No por caritas, él se ha quedado tonto, él se ha quedado loco. Yo sé que se ha quedado loco, no le ha gustado. Pero bueno, oye, no pasa nada. Esta la hemos perdido anterior, seguimos viendo, contra Hongo. Vamos a ver, Hongo, ¿qué tal te ha ido? Nivel 8. Vamos allá. ¿Y cómo empieza esto? Pues empezará con... Igual, sobre todo es importante esperar, eso es. Y sobre todo para mí es importante el que me salga la Inferno. ¿Vale? El que me salga la Inferno. Ahí viene un Baby Dragon. Pues mírate qué bien. Con la Firebole te hago daño a la torre y al Baby Dragon. Es muy importante para mí. Esbirros, ahora, sí, por favor. Y Unza, eso es. Para mí es muy importante que si tengo que tirar algo, darle, enganchar dos cosas, ¿vale? La torre y otra cosa, para realmente aprovechar el viaje. Ya que voy, hago un por mí y le mermo a él, así que fenomenal. Inferno cuando pueda, o cuando él me ataque realmente, estamos un poquito a la par. Él igualmente ahora mismo dice, él está también a la expectativa diciendo, juega tú. Él me va a poner ahí, yo le tiro el de este al final para ciclar, él me pone el cañón. Entiendo que te quería ponértelo ahí. Mira, él me tira esbirros, yo le tiro flechas rápido, no espero. ¿Para qué? Pues para realmente también pillar la torre. Inferno para ese Baby Dragon. Nada, y seguimos defendiéndonos, oye chicos. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Nada, sin problema. Sin problema. Ahí está el Hongo. El Hondo intentando defenderse a toda costa. Bueno, pues si queréis abrimos el debate. Es decir, un chocero siempre se le ha llamado guarro porque al final su juego es poner chozas, pim pam, pim pam, pim pam, y por desgaste no atacar, no tiene una estrategia. Es poner chozas, poner chozas, poner chozas. Es difícil entrar porque realmente entre bárbaros, duendes, castañas y más es complicado entrar. Y siempre se le ha dicho que es un guarrete, ¿vale? Es un mazo guarrete. Las cartas están, las pueden combinar, pero es un mazo guarrete. El ballesta o el del mortero, que ese últimamente se echa mucho, pues hombre, pues hay de todo. La verdad es que juegan a defender la ballesta o a defender el mortero, con lo cual hay gente que no le guste, que le parece un poquito guarrete. ¿Y este mazo parte la pana, no me digas? Es que no voy a tratar, es que no ataco ni una vez. Me parece que una vez un esbirro ha tocado con un por mí el... Pero es que fijaros, fireball, cohete, me defiendo, inferno. Y aquí ahora le tiraré unos y las flechas, porque vienen también, ala, venga, fuera, nada. Es que no llega, no llega, no llega, no llega, no llega. Yo, pues mientras, pues nada, cohete, fireball, a ver si llegan esos esbirros. Nada, no llegan los esbirros, mejor, porque si no, parecería que he atacado. Ahora sí que sí, cohete, ala, ya está. Decidme, ¿hay algún mazo más guarro? Si los tenéis, por favor, decídmelo, que lo pruebo, me ha gustado. O sea, la sensación es divertida. He visto caritas, ahora veremos un par de repeticiones con muchas caritas y con gente que al final incluso ha abandonado la partida. Y bueno, pues nada, fijaros ahí que ya flechas, 3, 2, 1 y le tiro el cohete y se acabó. Me deja 800 la torre, así que nada. Pues nada, ala, majete, ya te has ido con lo tuyo, ¿no? Pues venga, vamos a por otra, chicos. Denis, vamos allá, Denis. Vamos a ver qué tal le ha ido a Denis. Si queréis le pasamos un poquito por dos para poder ver más. Y nada, chicos, ¿esto qué es? Pues esto es que yo espero. Me tira cementerio, me tira guardia, yo le tiro flechas y me defiendo con los esbirritos y me voy al ataque. Y eso sí que van a dar un por mí o dos. Mira, 1, 2, 3, 4, le he bajado la torre así del tirón a tal. Me tira el este, le tiro la firebole. Bueno, esto lo vamos a pasar un poquito rápido para que realmente podamos ver las otras dos repeticiones, para ver
Uno, sobre todo, que se ha enfadado mucho y otro que ha abandonado la partida del tirón. De desesperación ha abandonado la partida. Porque realmente es un mazo troll, es un mazo guarro, es un mazo capullo. Llamarlo como queráis, ¿eh? A mí realmente, bueno, pues oye, ahí está. Yo, a mí me hizo mucha gracia verlo en Twitter, porque lo habían visto en Televisión Royal. Lo he probado y es que efectivamente, si sabes jugarlo, si sabes jugar que tu juego es Inferno, 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 funciona muy bien. Y yo, como debe ser, os lo traigo. Montapuercos desde el fondo, rayo, aprovechamos el viaje. Esbirros, ahí, bien, Firebole, ahora le echaré la flecha. Ah, bueno, esta partida la pierde él, no la gano yo, la pierde él, es verdad. Ahora cuando quede poco, ahora por ejemplo que queda poco, os voy a poner en por uno para ver realmente la bobada que hace el hombre. Fijaros que me tiene la torre a 132, ¿vale? Y yo me veo perdido, le tiro ahí el este, le dejo a 515. Y ahora de repente se cambia de torre, entonces yo lo que hago es decir, pues nada, pues me voy. 1-0, le rompo con el tronco, que iba justísimo. Y él, pues se enfada mucho. Me va a poner otra carita, yo creo. No, se ha enfadado. Es lo que toca. ¿Este quién era? Era Denis. Vamos a ver también en por 2 este empate, que también se enfada mucho, o en por 4, ¿vale? De hecho, no le he ganado por tiempo, porque al final este le tenía yo también bastante jorobado. Él me ha empezado bastante apretando bastante una torre. Yo le he apretado también la otra. Voy a jugar a lo mismo a partir de ahora. No tenía la Inferno del principio, pero ahora ya sí, así que ya me puedo defender tranquilamente. O llevo ya el mazo ciclado para una rotación buena. Consigo defenderme igualmente, que ahí ni me toca. Y nada, oye, pues nada. ¿Qué vienes con esto? Pues ahora sí que me rompe ahí. Yo sigo a lo mío, tranquilamente. Ahora la desesperada, intento realmente, que le quedan 30 segundos, romper lo suyo. Uno, y ahora con este dos. Me sigo defendiendo tranquilamente. Y ahora viene, fijaros, en la muerte súbita, que él intenta entrar, no consigue. Yo le voy a ir dando la vuelta poco a poco a su torre. Y al final, pues bastante enfado por parte de él, porque no lo consigue. Y porque además, pues porque lógicamente sé que esto no levanta pasiones, mi mazo. Pero bueno, oye, funciona, así que es lo que me vale. Sigue tranquilamente dándole caña, sigue enfadándose y se acaba la partida en empate, cuando realmente ya me quedaba 700 y él le estaba costando muy, muy mucho entrar. Así que nada, empate. Y la última victoria, este directamente ha abandonado la partida. Que con esta terminamos, este ha abandonado la partida del tirón. Vamos a darle un por 2 o un por 4 al principio para darle caña. Él, bueno, es que fijaros qué bonito. ¡Pum! Increíble. ¿Cómo le destrozo ahí al chocero este su cabaña de duendes y su horno de castañas? Yo a lo mío, he elegido ya objetivo. Él me va a tirar ahora, que me sorprende realmente, con un gigante. Le tiro yo la Inferno, pero se la tiro bastante lejos y no le llego a lo que es su globo. Así que lo paso un poquito mal. Él me toca fuerte, me da una palmada fuerte en la cara, me deja 1600 y nada, pues oye, pues ¿qué se le va a hacer? Pues ya vese para la próxima, que tengo que poner mejor a Inferno, ni más mal ni más menos. Sigo ahí aguantando tranquilamente, a ver. Vamos a darle un poquito para adelante, un por 2, un por 4. Le tiro la torre, me tira este, yo le tiro ahí el cohete, porque me venía muy fuerte. Sigo defendiéndome, me pone cabaña, me va a ir limando un poquito a poco eso. Le intento mermar, pero no lo consigo, así que tranquilamente veo que, no, que solamente me está dando duendes. Ahora sí que le pongo el Inferno bien y le tiro bien los esbirros. No me llega, ha acabado con su teoría, con su tema. Ahora ya me voy a degüello por él. Y aquí, a esta altura, él ha pasado ya de mí, ¿veis? Ya ha pasado de mí, ha abandonado la partida. Aparte, ahora aparecerá el de abandonado la partida. Se ha enfadado, se ha cabreado y abandona la partida. Pues mala suerte. Yo incluso le tiro ahí las flechitas y nada. 7, 6, 5, 4, 3. Ahora aparecerá lo de abandonado la partida. Y ya, se acabó. Bueno, había abandonado, a mí me ha parecido abandonado, no sé por qué no se ha visto. Pero bueno, se acabó la partida, porque estamos en una repe.
Así que se acabó la partida y chimpún, este es el mazo. A ver si salió en televisión Royale. No, qué pena, habría molado, no he salido en la televisión de Royale. No he salido, mala suerte. Y esta es el mazo más guarro, el mazo guarrete que he podido conseguir y que con el cual estoy ganando. Y mira, fijaros, de 2176 he subido 120 trufas así con este mazo. Así que nada, darle a like si os ha gustado, compartir, si lo probáis lo probáis, si no me lo decís, y decidme qué otro mazo guarro podéis, queréis que pruebe. Así que sin más, me despido. ¡Adiós! ¡Adiositos! Este es tu canal, YouTube. Partida de Clash of Clans. Estrategias avanzadas. Entre miles hay espadas. Clash Royale. Jugador top. Gamer. YouTube. By Mr. Lee.